Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de The Joangers. Hoy les vamos a hablar de las artesanías que hay en Leticia. Aquí nuestra queridísima Leticia. En este video fuimos a dos lugares donde nos van a explicar el tipo de artesanía que tienen, de qué están hechas, cómo podemos conservarlas, qué significan. Algunas tienen un significado, no todas, pero algunas sí. Y si solo tenemos artesanía colombiana o también tenemos de nuestros hermanos brasileños o de nuestros hermanos peruanos, bueno, en fin. Como podemos ver, o bueno, las personas que vivimos acá, como vemos, siempre en cada esquina, en cada parque, hay sitios de artesanía. Podemos ver lo más común entre las artesanías son los sapos, los indígenas con el pene gigante. Entonces siempre son como muy animales muy, muy repetitivos, ¿sí? Entonces hoy vamos a preguntar a las personas, o bueno, las personas que hacen esto, que también debe ser un trabajo arduo, a ver qué tal, cómo se hace, cómo es el proceso, cómo lo pintan, cómo queda tan prolijo, cómo queda tan lijo. Nosotros vamos a averiguar por ti, bebé, para que lo mires. Yo pertenezco a la línea de los ticunas. Y nosotros los ticunas siempre nos vamos a representar por clanes. Las familias representan por clanes. Está el clan Guacamayo y los delfines. Muy bien sabemos que estamos en el Amazonas y es el mito de los delfines. Nosotros, el delfín, tenemos un mito de ellos en el ticuna. Entonces por eso también se hace mucho la representación de los delfines. Hechas por delfines y guacamayas representan clanes, ¿correcto? Sí. Bueno, nosotros, mi trabajo, yo elaboro la madera que es el balso, conocido como topa. Una máscara, yo trabajo más que todo con máscaras. Es muy diferente a trabajar en la madera palo santo porque es más dura. Entonces toca tener buenas herramientas para que rinda. Una talla dependiendo. Digamos, esta talla en unos 3 días tiene que estar lista. Eso es demoradito, no la van a hacer en un día, pero por aproximadamente 3 días bien dedicados. Después del tallado, listo, tiene que tener un proceso para pulirla, que es el lijamiento. Bueno, tienen que utilizar la lija de varias numeraciones, son gruesas, delgadas y bueno, en fin, son como 3 tipos de lijas para dejarla totalmente lisa. Después de eso, pues se utiliza el betún. El betún es ya para darle finalmente el brillo, así como se va a ver aquí, totalmente brillante. Para mantenerla así, pues el betún, ¿sí? O sea, cada vez que ella se vea opaca, porque va a perder el brillo por el polvo, por el contacto del sudor de la mano, entonces tiene que utilizar betún. Nada más, es súper sencillo. Lo aplicas, dejas 1 minuto y con un pañito se limpia y ya. Bueno, el propósito de esto es una broma, ¿sí? Esto es un indígena que utiliza vestimentas decoradas por ellos mismos. Aquí la están representando en un muñequito que es el indio grosero, se llama el indio chipivo y pues es una bromita para alguien curioso. O sea, siempre tienden a ponerlo de pronto en una oficina o para un detalle y el curioso que lo vaya a levantar pues tiene la sorpresa. Ay, ya, qué. Ese es el fin es una broma. Y bueno chicas, este fue el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que así recibas notificaciones de los nuevos videos que subamos, ¿bien? Y sin nada más que decir, picos en el pines y picos en la pussy. Chao, chao.